Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, dependiendo del lugar donde me estén viendo en este momento, yo soy Sami Sánchez y hoy vamos a estar con los signos zodiacales, con las predicciones semanales. Recuerden que semanalmente voy a estar subiendo las predicciones para cada signo. Asimismo, eh, les recuerdo que este es un mensaje para miles de personas. Si por lo menos este mensaje no va contigo, sencillamente déjalo pasar, no pasa nada. Mm, recuerden que esto es un taro interactivo, así como puede llegar el mensaje a ti, así como puede que el mensaje no sea para ti sencillamente. Eh, bueno, vamos a iniciar lo que son con nuestras predicciones. Antes de iniciar con las predicciones, eh, te pido que si eres nuevo, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like. Eh, recuerden que los likes me ayudan mucho, sobre todo en mi canal. Eh, es necesario tener hartos likes. Eh, sé que apenas estoy iniciando en este proceso del tarot y de los signos zodiacales. Así que espero que ustedes me acompañen. Y recuerden que si um, el mensaje no va contigo, sencillamente pues déjalo pasar, que no pasa nada. De igual manera es para miles y miles de personas. Sé que muchas personas lo van a ver. Así como sé que muchas personas van a reaccionar o no van a reaccionar. Eh, bueno, vamos a iniciar con el signo de Aries. Hoy estamos con el signo de Aries para los nacidos bajo el signo de Aries, este signo de fuego. Eh, Aries eh, del 21 de marzo al 19 de, de abril. Los nacidos bajo esa fecha del 21 al 19 de abril pues son... Del signo Aries, así que vamos a ver qué me les depara en cuestiones de salud, dinero y por último, vamos a ver el amor. Bueno, vamos a ver en la salud, Aries, qué me les trae. Bueno, Aries, debes de tener muchísimo, muchísimo cuidado con tu salud esta semana. Veo mucho cansancio físico, veo mucho cansancio emocional. También, además, es como que... Mmm... A veces no, no quieres escuchar, es como que te estás sintiendo mal o te vas a sentir mal esta semana y como que tú no escuchas, no escuchas a tu alrededor, tiendes a ser un poquito egoísta, tiendes a ser un poquito eh, que solamente lo que tú haces o que lo que tú sabes o lo que tú piensas es lo correcto. Así que debes mmm, dejar al lado un poquito ese egoísmo, tratar de quitarte la venda de los ojos y. Sí, para esta semana es importante que empieces a cuidarte tu salud. Es importante que te hagas un chequeo médico, ya que se ve demasiado cansancio, demasiado agotamiento físico, eh, emocional y puedes tener algún tipo de lesión, algún tipo de, de cirugía a futuro. Lo que me hablan a mí las cartas, eh, lo que es en respeto a tu salud, es que a futuro puedes quedar o. Eh, Sí, como con algún malestar, algún tipo de mal, alguna operación que vayas a necesitar. Entonces, por eso es necesario que te cuides esta semana para evitar ese tipo de, de situaciones futuras, ya que a futuro me habla sobre un tipo de operación o algo así quirúrgico, algo que necesite rajarte. Debes de también tener mucho cuidado con tus pensamientos. Últimamente... Estás pensando mucho, como que últimamente te la pasas pensando, pensando, pensando y no llegas a ningún lado. O sea, entre más piensas, más te confundes y eh, más, más enfermedad traes a tu vida. Ya que todo esto, todo esto, si no te cuidas, el estrés puede ocasionar una grave enfermedad en ti. Sobre todo me habla mucho lo que es de estrés, debes de tener mucho cuidado esta semana. Vas a estar muy pensativo, vas a estar muy emocional, pero es necesario que lo tomes con calma esta semana y que empieces a ver mmm, cómo vas a donde un médico que te hagan un chequeo médico, ya que van a haber ciertas dificultades de salud. Veo que respeto a tu salud puedes puede que vayas a quedar en un futuro como sentado como inmóvil como que no vas a poder poder hacer nada bueno vamos a ver lo que es en el dinero y en el trabajo bueno veo que respeto lo que es al trabajo veo que esta semana va a ser muy evolutiva para ti es una semana llena de, de de proyectos, una semana llena de estabilidad. Veo que vienes de una etapa estable y vas a continuar con esa misma estabilidad. Veo una nueva proyección, es como algún tipo de viaje que tú estés emprendiendo a hacer, algún traslado que estés pensando hacer. Veo que ese traslado es laboral y va a ser muy, pero muy provechoso para ti, ya que todas las cosas van a salir a favor tuyo, pero ojo, debes de cuidarte mucho tu salud, ya que hay mucha carga en ti. Siento que hay demasiada carga en, en estos momentos en Aries. Si por lo menos eres una de las personitas de Aries que en estos momentos está, está, está estancada, eh, el mensaje es a no preocuparse a no preocuparse tanto. ya que esta semana, por fin, va a haber una evolución. es más, e incluso me hablan de que ustedes esta semana, como que van a estar con en algún tipo de celebración o de ceremonia. pero veo que esta semana va a ser muy provechosa para ustedes. va a estar llena de festejos. Eh, va a estar llena de calma eh, en el ámbito laboral, en el ámbito económico. O sea, veo demasiada evolución en ustedes. Vamos a ver lo que nos depara en el amor. Bueno, sí, debes de tener mucho cuidado, Aries, ya que lo que es en el amor nos habla aquí de tu pareja, de, de esta persona con la que tú estás en estos momentos, de esta persona con la que tú tienes una relación amorosa, pero sí deberás de cuidarte, ya que mmm, tú no conoces los dos lados de esta mujer, no conoces los dos lados de esta semana y probablemente esta semana ella esté o probablemente no, ella ya ha venido pensando en mover algún tipo de energía ya que te está notando un poco distanciado, un poco alejado de ella por el ámbito laboral, porque estás muy enfocado lo que es en el ámbito laboral y estás dejando a un lado lo que es la parte emocional, la parte de, de la pareja, que es muy importante que vuelvas y retomes nuevamente tu relación amorosa, ya que ella se siente un poco afectada, se, se siente un poco... Mmm, se siente un poco sola, se siente un poco eh, alejada. Eh, sí, sí me habla que esta semana probablemente va a haber algún movimiento de energía en contra tuya, sea para atraerte, para endulzarte, eh, para endulzar esta relación, pero que sí va a haber un movimiento de energía en tu contra esta semana, así que deberás de tener mucho cuidado en tu relación de pareja, prestarle un poquito más de atención a, a tu relación aparte de eso veo que esta semana va a ser eh, aparte de que estás muy cargado en lo laboral veo que estás como emprendiendo eh, una, una nueva relación o como bajo cuerda como se dice básicamente como que tienes un arrocito en bajo que esta semana vas como a concretar ese arrocito en bajo, por decirlo así. Hay un nuevo gusto, se te sale una nueva mujer en, con la que ya has tenido algún tipo de afinidad, pero me habla mucho sobre la atracción sexual. Veo mucha atracción sexual entre ustedes dos, pero ojo, debes de tener mucho cuidado, ya que tu anterior pareja está intentando hacer algún tipo de magia en, en, tu, en contra tuya. Debes de tener mucha precaución y no dejar salir tanto esos instintos y esos deseos que a veces te acompañan. Yo sé que eres un signo sí, un poquito ardiente, pero pues deberás de, de cuidarte un poco, sobre todo de no estar jugando con eh, los sentimientos de las personas, ya que esto puede salir en contra tuya. me habla mucho de sexualidad esta semana, esta semana va a haber mucha carga... Mmm, emocional eh, me habla de esta relación que tú estás empezando o bajo cuerda que estás con esta otra persona hay un gusto hay un hay un gusto muy fuerte entre ustedes dos y me habla de que esta persona la conociste en tu trabajo, esta persona está en tu trabajo, si no la has conocido la vas a conocer y veo que va a haber una conexión fuerte entre ustedes dos y pese a eso va a haber mucha atracción sexual, va a haber mucha química entre ustedes dos. Yo veo que tú ya la tienes en la mira en caso tal de que ya la hayas conocido, aunque ella mmm, se resista un poco, veo que esta semana va a haber un poquito más de acercamiento entre ustedes dos y puede a ver algún tipo de de encuentro amoroso entre ustedes dos recuerda debes de tener mucho cuidado Aries con tu anterior pareja o con tu pareja actual ya que si sí se está pensando mover cierta energía en contra tuya de, deberás de estar muy atento a a los síntomas, a, a cualquier, a, a cualquier mmm, síntoma que te llegara esta semana, ya que la energía que van a mover va a ser muy fuerte. Asimismo, deberás cuidar mucho lo que es tu salud. Veo que respeto en la salud es lo que me habla eh, de que debes de tener un poco más de cuidado, tratar de descansar un poco, no pensar tanto, eh, desestresarte de alguna manera. Puedes, para desestresarte, eh, salir con tus amigos, alguna fiesta. De igual manera, esta semana veo que vas a estar en algún tipo de reunión, ceremonia, que va a haber alguna reu reunión entre amigos, vas a estar entre celebración, va a haber muchísima gente. En tu economía veo mucha evolución y viaje. Y respeto al amor, pues recuerda que va a llegar una nueva persona a tu vida, va a haber una persona que. Eh, con la que vas a sentir mucha química, mucha atracción y esa persona está en tu ámbito laboral. Es como si trabajaran juntos, trabajaran en el mismo lugar. Bueno, eso es todo para nuestros signos de área, nuestros signos de fuego. Espero que les haya gustado y si les gustó, regálame un like, eh, suscríbete y activa la campanita. Chao, chao.